Let's go, girls. Tenemos la primera versión, champú con cabello, zinc. Máximo cuidado, suavidad y brillo. Vamos. Champú con zinc, liso asiático, liso definido, con control de frizz, incluso en humedad. Para rizos, hidratación y control para cabello rizado. Ay, mira qué lindos rulos. Espectacular. Champú Conceal R19 para cabello seco o maltratado. Profunda hidratación y reparación del cabello maltratado, señora. Dile adiós. Conceal anti-caspa. Cuero cabelludo saludable y libre de caspa. Ahí está. Vamos con... Champú Conceal All Nutrity. Creado especialmente para el cuidado del cabello largo. Previene las puntas abiertas. Champú Conceal Protección Color 30 para cabello tinturado. La primera línea que protege el cabello tinturado. Creando una barrera contra los daños UV y cuidándolo. Nuestras versiones, ¿está bien? Todo tipo de cabello. El día de hoy parece que es una diablita. Vamos a verla. A verla. Adelante, por favor. Se porta mal la diablita. Mira si tiene una prenda. Siguiente versión, champú con cilis asiático. El día de hoy es... una geisha. Ah, siguiente versión, champú con cil para rizos. Ella es... nuestra holandesa. La holandesa. Shampoo Conceal R19 para cabello seco. Y es nuestra gladiadora. Ah. Siguiente versión, Shampoo Conceal Anticaspa. Ella es nuestra secretaria sexy. La secre. Mírala cómo se mueve. La siguiente versión, Shampoo Conceal All Nutritive. Ella es nuestra conejita sexy. Conejita sexy. ¡Ay, qué linda voz que estoy escuchando! Siguiente versión y última protección color 30 hoy día es... ella viene a matar, es nuestra torera sexy. El aplauso entonces para ellas. Anita de Comas. ¡Ay, vamos a descubrir entonces cuáles son nuestras tres versiones que tienen una prenda pintada. Vamos con la primera versión. A ver. ¿Qué personaje? La conejita. Mira, de arranque ya está, pero apuradísima. Ay, espérame. Yo estoy volada. Antes de descubrir a la conejita si tiene una prenda pintada, vamos a agradecer a nuestro auspiciador, claro. Shampoo Conceal. Público tiene además todo el mundo, Laurita. Su sachet 2 en 1 de Conceal. Vamos a ver si tiene una prenda pintada. Empezamos entonces por las botas. Las botas, Anita, lamentablemente no están pintadas. Las medias... como Joselito no puede hacer esto, pero yo sí, tampoco están pintadas. La faldita tampoco está pintada. Y a las finales. Tampoco está pintada. No puede. Las orejitas tampoco están pintadas. Pero aquí los mitoncitos o los guantes. ¿Qué? A ver. ¿Qué? Cuéntamelo. Sí, están pintados, por lo tanto no tienes. La gladiadora. La gladiadora. Georgia Pomar. Georgia, ¿cómo estás? Muy bien, Laurita, ¿tú cómo estás? Bien, se te ve, Regi, una vueltita a ver la gladiadora. Vamos a descubrir entonces qué tendrá pintado. Empezamos por acá, por el vestido. Estas tiritas que me parecían que están pintadas, ya no están pintados. Eso tampoco está pintado, el vestidito. Uy, tampoco. Los mitones tampoco están pintados. Pues. Por acá, los zapatos tampoco. Uy, creo que perdimos, Anita. Pero... estas tiras no salen, están pintadas las tiras. $100, por favor, vamos a jugar por $100 más. Anita, siguiente personaje. Faltan $100, mamá. Chequéamelo bien. Ahí está. Míralas a todas. Ya está, listo. La diablita. ¡Uy! No, ¿será o no será la diablita? Vamos con la diablita. ¡Uy, me muero! A ver la diablita. Vamos por acá. Las botas. No están pintadas. Las medias tampoco. Por acá tampoco. Esto tampoco. ¡Oye, nada! Otra la capa. Este es otro tono de rojo. No sale. Pintado. $200 para Anita de Coma. Se lo llevó gracias a Conceal. Nos vamos a un corte chiquito. Y regresamos con nuestra secuencia en el ojo de la tormenta. Estará Víctor Angobaldo. Nos vamos a un corte. Ya venimos.